Y bienvenidos otro día desde Turquía. La misión de hoy, encontrar a Serkan Bolat. Así es, aquí en esta ciudad es donde grabaron partes de la serie llamada Llamas a mi puerta, una serie turca de la cual somos fan. Antes de empezar esta travesía, les voy a presentar a mis cómplices. Hola, yo soy Laura. Hola, ternuritas. Hola, mi nombre es Eli. Hola, mi nombre es Laura y estamos cansadas. Cansadas. Pero estamos listas para la aventura. Para lograr llegar a Side, lo mejor es tomar un bus desde la central de Antalya. Muy bien, ahora que hemos llegado, lo primero es explorar la ciudad. Pero de ver tantas ruinas ya nos dio hambre. Así que decidimos ir a este restaurante llamado Surpa, donde probamos su famoso pollo con crema. Estaba delicioso. Y su presentación, increíble. Y ahora sí, a buscar a Serkan Bolat. Serkan. 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 Y lo hemos encontrado. Aquí está el templo de Apolo, donde estuvo Serkan. Y estamos buscando dónde específicamente se tomó la escena de la serie de Senchakapüme. La verdad no sé cómo pronunciarlo bien. ¿Se llama El amor toca mi puerta? Tocas a mi puerta. Ajá. Donde se acerca a Niada en el templo de Apolo. Entonces estamos buscando exactamente la misma toma para tomarnos una foto ahí. Si son fanáticos de las series turcas, les recomiendo venir aquí porque es un sitio arqueológico que no cuesta y vale mucho la pena ver. Para que también vean dónde es que se grabó esta serie. Este es el spot y la Laura. No me grabes. Ya no, está haciendo todo. Este video, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Vas a salir? 3, 2, 1. ¡Wow! Muy bien, ya que encontramos el spot, ya nos podemos regresar. Ah, no se crean. Vamos a seguir explorando. Es la hora de los museos. Compramos este ticket que incluye el Teatro del Cide, donde sinceramente me quedé impactada porque parece que pertenece a la película de Gladiador. La otra cosa que incluye es el Museo de Arqueología, donde podrás aprender sobre la historia de la ciudad. Thank you.
aquí me despido de ustedes porque no queremos perder el bus. Así que nos vemos luego. Adiós.